Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por El Arepaso Original, La Ceiba Tire Shop. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Recuerden que esta es una presentación de mis amigos de Aguacate Express Logistic. Más adelante les voy a hablar por qué usted tiene que estar pendiente con quién hace sus envíos, porque Aguacate Express tiene para usted lo que necesita saber. Bien, vamos a continuar con nuestro recorrido, pero primero leo algunos de los mensajes que ustedes nos hacen llegar. Por ejemplo, este gobierno habla de incursiones militares, pero de los asesinatos en Guanare y los enfrentamientos en Petare ni hablan. Incertidumbre y desesperanza ante lo ocurrido. El peor virus y lo que más nos afecta es el fracaso de la operación Gedeón, dice Julieta Valera. Hambre, miseria, pobreza, necesidad, crisis, eso lo ponen con bombitas, o sea, bombas que están a punto de explotar. No pierdan la fe, hermanos venezolanos. Si perdemos esta batalla, vendrán otras. Hay que orar por los que están en este momento arriesgando su vida por la patria. Esos militares que murieron lo hicieron intentando hacer algo, y más que muchos de nosotros. Hola, Carlos, ya el corte de luz llega a 7 horas. ¿Dónde? Dígame dónde y yo lo digo. Vía WhatsApp, si es posible, para una información. ¿WhatsApp de dónde? Vamos a ver si le conseguimos un WhatsApp para que le envíe. Estoy muy triste por todo lo que está pasando, dice Lucy Sansón. Buenos días desde Francia, buenos días desde España. La escasez de gasolina. Bueno, más adelante leo más mensajes para ustedes, pero continúo revisando cómo amanece nuestro país y nos vamos al centro occidente de Venezuela. Ahí está Ramón Vélez en Barquisimeto, Estado Lara. Buenos días, Ramón, adelante. Carlos, saludos, buenos días. Nosotros amanecemos en el estado Lara informándote que habitantes de la zona productora de alimentos en Barquisimeto de Pavia llevaron a cabo una concentración, esto para exigir a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro una mejora en lo que es la distribución de combustible hacia esta zona. En el lugar se cosechan tomates, cebollas y otras verduras que son del consumo de los barquisimetanos. Esta situación de la falta de combustible ha afectado también directamente a los comerciantes de la zona, quienes han manifestado que para poder trasladarse hasta la ciudad de Barquisimeto les cobran en fletes hasta $15 por llevarlos hasta Barquisimeto y posteriormente retornarlos hasta este lugar. Situación que se les hace cuesta arriba y deben aumentar pues los productos que compran a la colectividad. Una situación que también se sumó la comunidad y denunciaron también otras problemáticas que tienen, entre ellos el padecimiento con los cortes constantes en el servicio de energía eléctrica, puesto que aseguran que pasan hasta 9 horas y media interdiario sin este servicio en la zona en donde están ubicados, que repito, es la zona productora de acá de la entidad. Así amanece la ciudad de Barquisimeto durante este día, Carlos. Muchísimas gracias a Ramón Vélez, nuestro corresponsal en el estado Lara. Estaban viendo ustedes las personas ahí en la bomba de gasolina, en la estación de servicio. O sea, qué desastre, man. Qué desastre estos tipos. Vamos al centro de Venezuela, estado Carabobo. Ruth Lara Castillo nos tiene información desde esa entidad. Muy buenos días, Ruth. Adelante. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para toda la audiencia. Nosotros continuamos llevándoles información desde el estado Carabobo. Para este 5 de mayo se mantiene el estado Carabobo sin casos positivos de coronavirus. De acuerdo a las informaciones ofrecidas por las autoridades en esta región, permanecen las restricciones en la autopista regional del centro, tramo Carabobo, así como en las distintas autopistas de esta entidad y los 14 municipios del estado. Pero, Carlos, para este día una de las informaciones y las denuncias que venimos a compartir con ustedes están relacionadas con el sector comercio, y es que representantes de la Cámara de Comercio de Valencia denunciaron el incremento de hechos delictivos en los establecimientos comerciales de la Gran Valencia, específicamente en el sector pues de la Avenida Cedeño, donde los comerciantes aseguran que luego de decretada la cuarentena social el pasado mes de marzo se han incrementado los robos y los hurtos en este lugar, toda vez que ha disminuido la vigilancia en esta zona y que luego del decreto de alarma pues la actividad comercial se mantiene en este lugar solo hasta las 2 de la tarde. Carlos, parte de la información que podemos compartir contigo hasta ahora.
Gracias, Ruth. Es que cuando no son los comercios, entonces son los ciudadanos de a pie, cuando no son los médicos, son las enfermeras, cuando no son los maestros y cuando no, pues siempre conseguirán a alguien que está afectado, porque aquí no hay quien se salve de este desastre. Buen día, Carlos. En Barquisimeto, desde que entró el mes de mayo, quitan la luz todos los días, más de 8 horas, ya no se aguanta esto. Gracias por la información de tu corresponsal. Carlucho, esos bandidos saben que tienen el tiempo contado, andan ya dando tumbos, dice Argenis Brito. Me hacía años que nadie me llamaba Carlucho. Buen día, desde la isla de Margarita, dice Andrelía Alfonso. Buenos días, Andrelía, ¿cómo estás? Esperemos que en Margarita la gente ya esté un poco más tranquila con el tema del coronavirus, porque era el estado que se mantenía, según las cifras de los malandros, en primer lugar. Después, buenos días, soy su fiel seguidora. De verdad, usted tiene mucha razón. Si eso es cierto, nos están confundiendo. Esto es una desgracia. Bueno, es una desgracia. Ahí sí estamos todos de acuerdo. Buenos días, Carlos. En Guayana no hay gasolina. Nos vamos ahora al estado Anzoátegui. Jesús Albino nos tiene información desde el oriente venezolano. Buenos días, Jesús. Gracias, Carlos. El contacto lo establecemos desde el estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela, para contarles un poco la situación que se ha vivido aquí durante las últimas horas. Y es que desde ayer lunes se dio inicio a un operativo de revisión de algunos vehículos que surten gas natural en estaciones de servicio. Esto ante la escasez de combustible que existe en esta región del oriente de Venezuela y en el resto del país. Algunas personas han adaptado cilindros no permisados a sus vehículos y los recargan. El pasado fin de semana ocurrió un accidente en la ciudad de Puerto La Cruz, donde un vehículo estalló, literalmente, luego de realizar el llenado de este gas natural, pues tenía una bombona no permisada instalada de forma rudimentaria. Y esta situación, pues, aparentemente se ha venido repitiendo en los 21 municipios del estado de Anzoátegui y en otras zonas del oriente del país, donde las personas le están adaptando este tipo de bombonas a los vehículos y no saben el riesgo al que se exponen. Esto, por supuesto, producto del colapso de lo que ha sido la producción de combustible en el país y pues que pone en riesgo la vida de los venezolanos. Respecto al nuevo caso que llegó o que se detectó de COVID-19 en la entidad, las autoridades locales, como el gobernador Antonio Barreto Cira, hicieron un llamado a que se mejore lo que es los protocolos de seguridad en las fronteras, debido a que esta persona llegó en un vuelo humanitario desde el cono sur de América Latina y es un caso importado. Ya se realizaron todas las labores de pesquisa y también todas las labores preventivas. El gobernador señaló que a diario se encuentran desinfectando diferentes zonas donde se detectan casos sospechosos de COVID-19, pero pide un llam o solicita a las autoridades que están encargadas de la migración a realizar o mejorar lo que son estos controles. Básicamente es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos contigo, Carlos. Muchísimas gracias a Jesús Albino desde el estado Anzoátegui. Estoy buscando una información porque, bueno, aquí tenemos que, por cierto, que el papá del líder político Leopoldo López Gil, le pide a la Unión Europea que impulse una investigación sobre la masacre en la cárcel de Guanare. Pero nos llegó la información que en medio de todo esto que está ocurriendo en el país, un nuevo avión de Mahan Air iraní aterrizó en el aeropuerto de Las Piedras en Falcón. ¿Qué tal, co? En el aeropuerto, aquí está. A ver, un nuevo vuelo de la línea aérea iraní sancionada por Estados Unidos, Mahan Air, procedente en esta oportunidad de Algeria, aterrizó este martes 5 de mayo en el aeropuerto de Las Piedras en la península de Paraguaná, en el estado Falcón. Por cierto, los vuelos de Mahan Air son iraníes, no iraquíes. Entonces, ayer lanzaron una información falsa por las redes sociales que el Comando Sur había derribado un avión iraquí lleno de oro y que Craig Faller, el comandante del Comando Sur, había dado una declaración diciendo: lo hemos derribado y tenemos unos buzos buscando los lingotes. Vamos a la pausa, ¿sí?